canal, su canal. Soy Daniela Escarela, para las que no me conocen y para las que sí, bienvenidos de nuevo. Espero que en el día de hoy les guste este tutorial que les traigo, que es cómo endularse su cabello. Y pues siempre me preguntan que si son extensiones, no son extensiones, es mi cabello. Me lo he estado dejando crecer por un largo tiempo ahora, porque antes sí lo traía un poquito cortito, pero ya no me lo vuelvo a cortar, aunque sí he querido cortármelo. Y pues espero que les guste, y si están interesados en cómo me endulé mi cabello, solo sigan mirando. ¡Comenzamos! Bueno, aquí comenzamos. Me voy a soltar mi cabello. Pues para comenzar me lo voy a desenredar, porque ahorita lo traigo un poquito enredado. Bueno, aquí les voy a explicar un poquito el proceso. Soy yo de esta parte de aquí, de la mitad para abajo, es casi como me lo enchino, y ya lo de arriba me lo enchino completamente, y ya la mitad de arriba me lo enchino completamente. Ustedes mirarán el proceso. Comenzamos. Aquí voy a usar protector. Las partes de enfrente me gustan endularlas hacia afuera para que formen la cara muy bien. Así, de esta manera. Y pues esta enchinadora de pelo la compré en la Walmart y pues me ha servido muy bien porque ya tengo como 3 años con ella y me encanta realmente, es como de una pulgada. Y pues esto es lo que hago. La razón de solamente enchinarme de la mitad para abajo en la parte de abajo es porque me gusta que se me mire más largo el pelo. Ya ven que cuando se enchinan el pelo o se lo ondulan, pues obviamente se hace más cortito. Entonces yo la mitad de abajo para que se me mire más largo y así se me vea ondulado. De nuevo, pues ya para la parte de atrás me gusta cambiar de direcciones para que no se me vayan endular de una sola manera y que nomás queden así en rulos grandes. Así, de esta manera no se van a juntar todos y se mirarán más sueltos cada uno. Esto lo hago para que no le deje ninguna línea marcada en la área del cabello. Aquí nuevamente hago lo mismo y lo endulo hacia atrás, como pueden ver de esta manera. Y
pues prácticamente eso hago para la mitad de abajo. Bueno, ya prácticamente de la mitad para abajo ya me lo endulé. Ahora lo que voy a hacer, voy a comenzar con la parte de arriba. So, de nuevo, cada parte que vamos a enchinar la sprayamos con el protector, la laciamos. Y pues como les iba diciendo, hacia atrás pues en formas diferentes y hasta arriba. Este sí se enchina desde arriba, lo detienes un ratito, así unos segundos, pues ya me lo suelto. De nuevo lo enchinas hasta arriba. Lo detienes unos segundos, lo sueltas, vuelves a hacer lo mismo, enchinar hasta arriba. Casi es de unos 6 a 10 segundos, dependiendo qué tan chino los quiere. Cada quien a su gusto. Bueno, pues prácticamente eso va a ser lo que voy a hacer. Entonces continuaré endulando. Bueno, aquí vamos a comenzar con casi nuestra última parte. Y pues como en las últimas veces que me he endulado el pelo y que miraron en mi video, mi partidura era por la mitad. Entonces se las haré por la mitad esta vez. Chino para atrás 10 segundos, suelto. Ahora para enfrente. Me lo endulo para atrás. Suelto, me lo endulo para adelante, ahora pues como son estas partes de enfrente, me las voy a endular para atrás, así de esta manera, lo detienes unos 6 a 10 segundos. Lo sueltas, lo jalas un poquito y haces lo mismo con este de aquí. Y pues con mi última parte de aquí. Y ya pues de aquí lo que me gusta hacer es como pasar mis dedos entre mi cabello de esta manera para que se separen y se hagan más grandes. Así.
Y ya pues para la parte de aquí de arriba me gusta hacerme un poquito de crepe. Y es más agarrar este tipo de cepillo, darle un poquito para abajo. Y pues ya nomás hallártele tú misma la figura de aquí de arriba, de cómo te guste o se te acomode. Yo usualmente me echo spray también cuando me hago el crepe para que se me quede el crepe también, pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Solo les voy a enseñar cómo es que me endulo mi pelo. Y pues ya aquí en las partes de enfrente ya nomás te lo acomodas a como quieres que te quede. Y bueno, así es como yo me endulo mi cabello. Espero que les guste y que miren que no son extensiones, que sí es mi cabello verdadero. Antes sí usaba extensiones cuando traía el pelo cortito, pero ya ahora mi cabello es el que está más largo que las extensiones que tenía antes. Y antes mi color de cabello era rojo. Durante la escuela lo traía siempre rojo, entonces las extensiones que tengo son rojas. Y también tenía unas negras porque también traía mi cabello negro. Chicas, así quedó mi cabello. Espero que les guste cómo les enseñé a endularse su cabello. Así es como yo me lo endulo y espero que les guste. También tengo otra manera donde me lo endulo con una alaciadora. Y pues si están interesados en ver cómo me enchino con la alaciadora, pues solo díganme y pues puede que les traiga el video. Y pues espero que les haya gustado este tutorial de cómo me endulo mi cabello. Así es como yo lo hago y espero que les guste. Y si tienen sugerencias de cómo hacerlo o si quieren saber un poquito más o cualquier pregunta que ustedes tengan, pues solo díganme y yo se las contestaré. ¿Ok? Pues eso fue todo por hoy y pues les mando unos besotes y muchísimas gracias por su apoyo.